Una banda dedicada a la comercialización de armas de fuego, me imagino, fue desarticulada por la Policía Nacional en el Guasmo Sur de Guayaquil. Veamos. El operativo fue ejecutado por la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, cuyos miembros descubrieron la existencia de una banda dedicada a la comercialización y alquiler de armas de fuego y municiones. La organización delictiva operaba desde una vivienda del Guasmo Sur, la cual fue allanada este domingo. Mediante vía telefónica alquilan este tipo de armas a personas que se dedican a realizar eventos delictivos como robo a personas, robos a locales comerciales, intimidación a personas y varios delitos contra la propiedad. Una mujer y dos hombres fueron detenidos. Como evidencia, encontraron varios armamentos. Tenemos armas automáticas y una semiautomática, revólveres, pistolas, una subametralladora y de igual manera tenemos dos silenciadores que son utilizados netamente para cometer actos ilícitos. La operación contó con el respaldo de la Fiscalía y el Grupo de Intervención y Rescate. Los tres detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Mediante las técnicas de investigación elaboradas por los equipos de campo, se logró identificar netamente a un vehículo, una motocicleta y el domicilio. Netamente ya se tenía ubicado este domicilio hace unas semanas anteriores, pero el día de hoy se logró realizar y realizar la intervención netamente a estas personas. Informó Luxiola Salazar.